What's up, brothers? Gusto enorme saludarles. Soy Nel Gelarice, el showman. En este video les pretendo enseñar a todos ustedes cómo podemos retirar el asiento de una road glide. También aplica para una road king y aplica para una street glide. Pero lo más importante es que vamos a retirar la batería y es lo que les voy a explicar. En esta parte, que está aquí, va un tornillo. Aquí solamente lo van a tener que retirar. Normalmente este tornillo va con una especie de tuerca especial que va por bajo, en donde lo único que tienen que hacer es desatornillarla con la mano con mucho cuidado y luego lo quitan. Una vez que ustedes han retirado ese tornillo, van a levantar la parte de atrás y luego van a hacer un movimiento hacia atrás del asiento, porque en la parte de abajo del asiento tiene esta pequeña ranura que queda incrustada aquí en esta parte. Entonces solamente lo van a deslizar. Cuando lo vayan a instalar de nuevo, solamente lo ubican así y le hacen presión hacia adelante y luego vuelven a tornear. Muy bien, lo que vamos a hacer es retirar la batería. Y pueden ver este montón de cables que están acá. Entonces vamos a ir paso a paso retirando todas las conexiones que tenemos en este lugar. Aquí tenemos el CDI, que es este. Entonces van a empujar estas pequeñas uñas que están acá. Estas que están aquí, muy bien. Y con esto retiran el CDI. Aquí está el CDI, que es el módulo, la EQ. Y luego inmediatamente ven acá, aquí pueden ver uno de los bornes de la batería, pero es necesario retirar esto que está acá, estos dos tornillos que son una especie de seguro. Bien, aquí tenemos la llave 13, pueden utilizar un cubo, que el cubo les va a permitir hacer esto más fácil. Entonces retiramos estos dos tornillos que son los que sujetan la parte superior de la batería. Okay. Aquí los quitamos y vamos a quitar, a desconectar este borne o terminal de la batería. Esta es una terminal 10. Por cualquier contacto que podemos llegar a hacer al momento de sacar la batería, queremos evitar pues accidentes. Aquí está. Muy bien, removemos estos dos que son las terminales. Esta es la terminal negativa, la hacemos a un lado y prácticamente colocamos. Movemos la tapadera. Esto que está aquí lo pueden retirar con mucho cuidado, ya sea deslizándolo o haciéndole un poco de presión hacia arriba. Muy bien. Ahora lo que vamos a tratar de hacer es retirar. Hagan movimiento hacia adelante. Lo que es el cobertor de la batería, hacen un movimiento hacia adelante, porque si se fijan acá, esto les va a impedir sacarla. Entonces, una vez que lo hacen hacia adelante, luego ya la pueden extraer hacia arriba y tenemos aquí la batería. Ya extraímos la terminal negativa. Ahora la terminal positiva la hacemos a un lado y básicamente estamos listos para extraer la batería. Tengo en la cámara al mejor camarógrafo de todos, mi hijo Máximo. Me está ayudando el día de hoy con la cámara. Quiero saludarles a todos, agradecerles por suscribirse al canal,
somos traviesos de la mecánica. Ahora lo que vamos a hacer es revisarla. Es una batería muy grande y vamos a ponerla a cargar. Bien, con este video les agradezco a todos. Aquí estamos. Con este video quiero agradecerles a todos ustedes. Vénganse para acá, hijo, para que saquen este video de los traviesos. Vénganse. Mi hijo Máximo me está ayudando el día de hoy. A Máximo le encantan las motos, le encantan los carros también, le encantan los experimentos. Pueden visitar el canal de Máximo, se llama Máximo Larice, ese es el nombre que tiene por ahora, donde hace algunos proyectos científicos y algunas cosas. Les envío un saludo muy cordial, gracias por haber visto este video, espero que les sirva mucho. Vienen más videos trabajando en una road glide de la Harley Davidson, por si les interesa más información. Vamos a desmontar algunas cosas de esta motocicleta, entonces les pueden servir. Recuerden suscribirse y así como lo encontraron, así lo tienen que volver a dejar en el momento de armarlo. ¿Somos traviesos? De la mecánica. Gracias.